a menudo gallaje te ha salido, chaval. ¡Vuelta a la pubertad! ¡Hola, gentucilla! Soy Chamorquito y bienvenidos a un nuevo vídeo de la adolescencia. Estamos aquí en el Pokémon Minilock. Y se me ha olvidado una cosa muy indispensable, Chamorquito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Perdona que te interrumpa, sé que no es lo que estás planeando, yo tampoco. Ahora deberías introducir a tu equipo, lo vas a hacer después. Pero venga, que sí, pero no me puedes tu vida, ¿qué pasa? Sí, pero es que en la prima me están ofreciendo: ¿quieres llevarte a Cyndaquil? Y claro, no es mini Cyndaquil porque no lo he preparado. What? Pues esto no estaba preparado, ni preparado, ni nada. Pues prepáralo. Así. Porque se puede venir un piedra, papel o tijera interesante. En fin, gente. Sí, tuya. Pero en este episodio no. Estamos aquí, vale, con señorita Normie, que es la única superviviente del anterior gimnasio. He utilizado el máximo revivir y he revivido a Banjioni, mi querido Charizard. Estaba claro, es el mejor Pokémon que tenía en mi equipo. Sí. Así que sí, lo he revivido. Y el resto de compañeros míos nuevos van a ser Sixto, este pedazo de Growlithe con intimidación, Vuelo Luz Lunar, Muño Meteoro y Patada Salto. Tiene 111... Sí, puño, es que me lo he dicho. Has dicho Muñón Meteoro, que te he escuchado, ¿eh? Muñón Meteoro. Tenemos aquí luego a Jess Blackie, mi querido Piplup, que tiene Surf, Avalancha, Patada Igne y Magnitud. No está mal, tiene Absorbe Agua. Luego tenemos a Koyura, este Bailiff Oscuro, que tiene Pulpo Cañón, Sol Matinal, Canto Mortal y Danza Pluma. Es más de aguantar que otra cosa, porque no tiene ataques buenos. Y luego tenemos a Scorpion, mi Conkeldurr con Hueso Merán, Espora, Puño Dinámico y Barrera, con Agallas. Y ya estaría, básicamente. Y, nada, y recordar que Ultra en mi equipo está muerto, ¿vale? Que no hay PC, no está operativo. Ah, el barco de mi amigo ha llegado a alguien también. Vale, pues vamos para allá. Vamos en el barco y llegamos a Isla Prima. Maravilloso. Vale, hablamos con Celio y básicamente tenemos que conseguir el rubí y el zafiro. Creo que es el rubí el primero que tenemos que conseguir. Ya tenemos el triticket, el mapa y toda la historia. Así que, gentucilla, vamos para allá. Lo primero que podemos hacer es capturar aquí en Isla Prima. Yo voy a hacer surf a ver si cuela. Vale. A ver qué cuela. Ah, no, eso es el camino candente, cuidado. O sea, que nueva ruta, quiero decirte. Sí, sí, claro, claro, claro. Lo digo porque puedes ponerte un repelente e ir a la hierba. Nah. ¡Mierda! Si aparecen Pokés de segunda. ¡No jodas! Vamos, como que me ha salido un Marri, tal cual te lo digo. ¿En serio? Sí. Es que esta ruta, como dije al final del anterior episodio, por cierto, esto evidentemente no es primer Pokémon de ruta, es que no están preparadas. Entonces, como no están preparadas, van a salir Pokémon de segunda generación. ¡Que no! ¡Yo confío! Van a ser unas risas. Yo sigo hacia adelante hasta que salga un mini Pokémon por derecho, entonces será primero el de ruta de ruta, ¿vale? Vale, sí, sí. Marit. ¡Ojo! ¡Hostias! Shadow Furret. Claro, está reemplazado por Furret, sí. Pues lo voy a capturar, que este sí que vale. ¡Espora! Vamos con... Y encima está chetado, ¿sabes? ¡Hostia! Pues casi le mato. Vale, vamos con... Ultra Ball. Vamos para allá. Creo que... Ojar, me cago en tu vida. Creo que nada más que hay Pokémon de segunda. ¡Vamos! Shadow Furret atrapado. Registramos en la Pokédex. Le vamos a poner un mote. Nah, esto es ridículo. Pues este Shadow Furret se va a llamar Leandro Lozano. Un saludazo a Leandro Lozano, que se lleva este mote. Leandro. Un saludito al suscriptor. Un saludito al suscriptor. Yo voy a ir tranquilamente a por objetos y tal, porque como no voy a poder capturar en esta ruta, muy claramente. Ni siquiera tengo golpe roca. ¿Dónde había que conseguir? Vamos a ver, vamos a ver. Relaja. El golpe roca se consigue en esta misma isla, un poquito más arriba. Ah, vale. Juego combate doble: Pia y Fer. Timur y Scraggy, cuidado. Que está a 39. ¿Este nuevo? Este no lo hemos visto. Sí, Kupchu, sí. Este salió en el capítulo especial de No he dicho nada. Y meteorobola a Timur. Vale, meteorobola. No se muere. Espora, dormimos a Scraggy. Meditación, vale, bien, perfecto. Vale. Vamos a meter al Axi por si cae algún ataque tipo. Vale, buenísima, ahí está, y Timur cae. Fuera, ahí está. No me importa, te tiramos chip. Macho, 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 cuidado. Oh, intimidamos, qué guapo está el Bat Sprite. Vale, absorber, no hay problema. Puedo saltar el combate doble, maravilloso. Vuelo y recuperación, madre mía, qué pesado. Vale, buenísima. Y Scraggy. Vamos con. Me intimida también. Vamos con puño meteoro. Macho, ok. Vale, a ver si me puedo subir el ataque especial. Ahora, no me la juego. Cuidado, vuelo. Terremoto. Y matamos a Scraggy. Oh, y tiramos tipador, vale. Terremoto está fuera, perfecto. Vale, y el siguiente Scraggy es... Oh, tiene intimidación. Espora. Vuelo. Vamos a tirarle no doble rayo. Absorber. Vuelo. Sí, doble rayo. Recuperación. No, nada. Terremoto. Ok. Terremoto y está fuera, perfecto. Puño meteoro, fuera, macho. Y continuamos. Scraggy, vale, vamos a cambiar. Espora de nuevo. Terremoto. A Scorpio. Vale, vida roja. Vamos para allá. Terremoto y está me intimida, fuera. Vaya. Okay. Espora. Ah, aquí tiene. ¡Puño dinámico! Espora, no falla. Doble terremoto o triple incluso. Vale, no fallo y fuera. Vale, bueno, fuera no. Pero Hueso Merán, ahí está. Y fuera Scraggy, maravilloso.
Continuamos. Había que entrar en esta grutita para el golpe roca, ¿verdad que sí? Sí, creo que de hecho aquí te curabas si entrabas al, al agua termal. Uy, muy cierto, perfecto, muy perfecto. Estupendo. Claro, como no hay PC, era necesario también, ¿no crees? No, pero sí que está el centro Pokémon para curar, ¿no? Ah, es verdad, es cierto, lo que no está en la caja. M-O-06, vale, aquí está. Vale, okay. M-O, vale, golpe roca tiene 60, buenísima. Pero no puede aprenderlo mi Scorpion, macho, qué suerte. Como que un golpe roca tiene 60? 60 de potencia en vez de 40. Joder, así qué bueno. Que le voy a quitar patada de salto, que aunque sea un poquito más potente, es rica. Ahí está. Pues yo se lo voy a enseñar a... Da igual, al Weavile mismo, por poner algo, no sé. Ahí está. Tampoco que tenga unos pedazos de aquí increíbles, así que... Así que con golpe roca ya podemos bajar para abajo, porque toda la parte de arriba... Da igual, es que mata. Fuera. Honor Ball, vaya. ¿Ves cómo esta parte es completamente olvidable? Se te olvida hasta a ti. ¡Eh! Es que ¿tú tienes a Rockruff? ¡No lo tiene! No. ¡Es que me ha salido un golpe roca azaroso! Pero, ¿no te ha salido ya dos Pokémon en la ruta? No, porque me han salido todos Entret, me ha salido todo Pokémon que no podía capturar. Hostia, pues sí, es primero de la ruta. Bueno, ni tan mal, he sacado provecho de una ruta que no tenía ningún tipo de provecho. Vale. Tiene Super Bowl y esto creo que está por Geodude, así que debería ser. En Isla Secunda se pueden comprar pociones, creo. Agua fresca, lamentable, pero bueno, por lo menos. Es verdad, contamos la Isla Prima como, como un pueblo y. Claro, a ver, okay, si se puede comprar, sí. Si no, y este Rockruff se va a llamar Javier Sáez. Javier, un saludito al suscriptor. Un saludazo al suscriptor. Le voy a llamar Javier o Javi. En la isla secunda hay hierba para capturar, que hay una ruta arriba que se llama Cabo Extremo, no digo más. Y luego en la casa de arriba te enseñaba a los iniciales Anillo Ígneo, Hidrocañón y Planta Feroz, que pueden estar randomizados, así que hay que ver. Vamos a ir la segunda del tirón, ¿ok? Yo ya estoy. ¡Hola, gentucilla! ¡Soy Samor Kitty! ¡Hola, gentucilla! ¡Samor! ¡Que es la mitad del episodio! Es verdad, da igual. Es que como estamos grabando en otro día, en fin, os comento. Vale, básicamente, que Pichaco, bueno, ha habido un problemilla, básicamente, y es que en esta... Chabón, ¿sabes que va a quedar súper raro? Sí. Si así por la cara, se, está que me da el episodio, hay un corte y de repente, ¡guau, que tu día es como tú eres tonto! En fin, básicamente, que es que estamos grabando varios días después porque hubo un problemilla, sí. Y es que como sale Pokémon de segunda generación, no están sustituidos por minipokés. Así que Pichaco se ha pegado unos cuantos días de curro extremo para preparar este episodio y además los episodios siguientes, porque ha cambiado las islas y ha preparado a Moltres. Así que se vienen cosas tochas en estos episodios. Habréis visto. Han pasado muchas cosas. Por ejemplo, como ha dicho Samorquito, todas las rutas que van de aquí adelante, la isla prima, segunda y tera, están randomizadas, pero además no son temáticas, es randomizada de random total. Lo que salga. O sea, puede salir random cualquier cosa. Completely. Después me he pelado, ¿os habéis dado cuenta? Un Pichaco con mucho pelo hace un minuto, ahora no tengo pelo. Yo igual estoy igual porque voy con el pijama y la bata, pero a saber. Bueno, cuando tú me digas le damos a primer Pokémon pues de ruta, que esta vez sí se puede ver primer Pokémon pero de ruta. Pero, ¿dónde estamos ahora mismo? O sea, yo estoy en, ¿en el Cabo Extremo? Una, dos y tres. Que no, vamos. Venga, le damos. Vale, primero es de bueno, la ruta ahí es... Primero de la ruta es... No me gusta. Spur, que no me gusta. Ya estaba en una fase avanzada del Loki, vale, no me mola. Sí, nada, voy a además, ver el Spur ruta, creo que lo tienes tú ya, ¿no? Sí. Lo tuve. Sí. Segundo de la ruta es... Bueno, ahí va. ¡Hombre! Segundo de la ruta es... Nada, el destino, me salió primero, me salió al principio de todo y ahora me tiene que salir. Así ¡oh! Que... ¡Qué buena! ¿Qué? ¡Un Gumi! ¡Qué potra, tío! ¡Un dragón! ¿En serio? Soy Pichaco el atrapadragones, Dratini, Jambo, estoy ahora mismo con Gibel. Pichaco el domadragones, macho. Puño dinámico. Sí. Vale, y... Vale, lo quitamos mucho. Confuso, guay. Impulso, buah. A mí me ha salido ya el Mega, ¿eh? Hostia, pues es buenísima también, ¿eh? No te vayas a quejar que un llama con impulso. No, no, que no me quejo, la verdad. Velocidad extrema. Dos. Vaya. Dos, vale. Le tengo que quitar un poco de vida, quizás. Ya está, en amarillo, vamos a dormirle. Un toque. Si se despierta y tal, pues lo duermo y cambio Pokémon o algo. ¡Uno! Vale. Vamos con una Pokéball. ¡Día soleado! Vale, espora. Uno, dos, tres. ¡Vamos! A la primera, Yanma capturado. Buenísima. Ahí está. Tiene la piel de color verde. Cuando la muda, se recubre de seda y se convierte en un capullo. Se convierte en un capullo. ¡En un capullo! Capullo. Este Yanma, maravilloso Yanmega. Oh, se va a llevar un se mote. Yo ya le voy a poner un mote. Este Yanma se va a llamar ¿uno? Lino. Lino Liv, un saludazo al seguidor y además suscriptor. Ese youtuber. Es youtuber, además. Que sí, de hecho, me. Te iba a decir, te iba a decir, yo no lo he visto. Sí, sí, sí. Pues me sigue en Twitch, así que, tío, muchísimas gracias por seguirme. Te llevas este motecito. Ahí está. Un saludito al suscriptor. No es mi suscriptor, creo, pero da igual, un saludito. Y se va al PC. Lo malo. Joder. Es que se ha ido al PC y no podemos acceder al PC, así.
Y otra cosa importante. ¡Uy! ¡Importantísima! ¿Veis dilo, este dilo. Maravilloso Pokémon de aquí? Hubo un fail, que no lo puedo usar, que está muerto. Que no tengo el máximo revivir, pensaba que me quedaban y no me quedaban. Que lo he dicho a Shamor que en un audio de WhatsApp. Y es que me han llegado un montón de comentarios diciendo: ¡A Shamor no le queda más revivir! Y digo, pues cierto, tenía dos más revivir. Uno lo usó en Galactus, otro lo usó en Big Boss cuando se murió por primera vez. Claro, no le queda nada. ¿Qué le queda? No te queda nada de nada. No me queda nada, nada más que ganas de morirme. Nada. En fin, pues ¿uno? Por desgracia no puedo tener el equipo. No, pero Dios mío, que este Gumi, ¿por quién se ha reemplazado que no se captura? Uno, dos, tres. Es que, vamos, voy a tener que llorar aquí para que se capture. Esto es como un Pokémon GO. Si no llora no te sale Shiny. Por lo mismo aquí, si no llora no se captura. Uno, dos, tres. Pero capturado, ¿ves? Es que, tengo amigos que son unos lloricas y le salen después de los Shiny como que asco me das. Venga, por cierto, vamos, yo ya he llegado a Isla Tera. Cogerlo del último capítulo mío, ¿vale? Que es el de darle like con el dedo gordo del pie derecho. No, la madre que te parió a ti, que va a tener la que saca otra vez para pedir likes. Pero si la culpa no es mía, ni tampoco es tuya, Shamor, la culpa es vuestra. Si vosotros dejarais like exactamente igual cuando lo pedimos que cuando no, no tendríamos que hacer esta mierda. Shamor, ¿sabes cuántos suscriptores he ganado de ayer para hoy? ¿Cuánto? Con la mierda de lo de eso, 250. Cuando no gano 50. Es que, cojones, tío. ¿Qué hago yo? No es mi culpa. Mira, espérate, iba a coger motecito, pero voy a echar un momento la bronca. Likes de el capítulo número 27, 1500 y 400 comentarios. Episodio 29, 3000 likes, 1300 comentarios. El ¿qué doble. Hago yo ante esto? ¿Qué el hago doble. Yo? Es vuestra culpa. Ya está, no tengo nada más que decir. Vamos a poner motecito. Vale, venga, ponle mote ya, que yo estoy en Isla Tera y quiero avanzar. Voy a poner el primero a Sixto mismo. Venga, Maribel Blanco, a ver, un saludo a la suscriptora. Un saludazo. Yo quiero conocer que es un poquito hipócrita, con cariño. Porque dice, yo lo hice en 2 segundos. Bueno, eso de con el dedo gordo del pie derecho, darle like y suscribirte en literalmente 2 segundos, yo creo que roza la ley de la física, ¿no? Pero un poquito. Y más teniendo en cuenta que seguramente no vaya descalza. O sea, ya solo el tiempo que tardas en descalzarte. Hay gente que ha dicho, le da como el nepe. Digo yo, qué falso eres. Venga, tira. Vamos a Isla Tera, que están los motoristas y hay que darles candela. Voy a curar. No, espérate. Isla Segunda. En Isla Segunda podemos capturar, ¿eh? Creo. No, vamos a ver. Uy, no me estás entendiendo. No, en la segunda no se puede. ¿Me quieres escuchar? Que tenemos que ir a Isla Segunda e ir a donde está lo de los juegos. Porque está el padre y va a saltar el evento este. Ah, ahí está. Cierto. ¿Dónde se ha metido Pedrita? Siempre me trae la comida a tiempo, pero hoy. Oye, Tishu. Sí, Tishu. ¿Conoces a Pedrita? La he visto por algún sitio, no tengo ni idea dónde se habrá metido. Pero te ha dado un montón, tengo un montón de hambre. Me da igual si la matan, pero quiero mi cena. Por favor, ayúdame a buscarla. Iré a Isla Tera a ver si está. Quiero mi pizza. Y esto solo recreativos, por favor, que birria, no sé qué, vale, guay. Por cierto, recuérdame, Shamorquito, que otra de las cosas que tengo que hacer es que en las tres islas, ¿vale? Te dejan coger a Chikorita, Cyndaquil y Totodile, ¿vale? Que tengo que cambiarlo por los Sprites Mini. Vale, vamos a Isla Tera ahora sí. Eres tú el jefe, vale, tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues ahora hay que luchar contra todos los motoristas. Ahí está. Te preguntaba, ¿pero qué mira? ¿Nunca te ha dicho que no se ve mirar tan descaradamente a nadie? ¿Quieres algo o qué? Sí. Eres muy valiente. Sí, vas a quiero luchar contra ti. ¡A por él! Vale. Vámonos. Hundur, vale, Hundur. Sixto, vale, Arcanine contra Hundur, ¿eh? Vamos con Golpe Roca, a ver si bajamos. ¡Buah, de un golpe le he matado! Dios, cómo pegué el Azurril, ¿eh? Es ridículo. Es muy ridículo, porque con el potencia no se muere. Pega bastante, cuidado. ¿Otro? Bueno, más que no fallo. ¿Cuánto van ya? Ya van 4. Vale, ganamos, y el siguiente, venga. Hundur, vale, de un golpe roca lo mato. Y encima le intimido. Sombra, tornado, criticazo. Oye, Mitreabu, sí, vamos a cambiar. Con Mitreabu no me la juego. No vayas con Mitreabu porque tiene Pokémon de tipo normal y de tipo siniestro. Golpe roca. ¿Cómo? Muerto un golpe, pero qué bueno. Que sí, que me ha sacado Mitreabu, te estoy diciendo. Ah, que te lo ha sacado él. Sí. Porque se ha reemplazado. Pues no lo sé, por Hundur. Reserva, vale. Por Hundur, ¿cómo va a estar de reemplazar? Si no es de la primera generación, ¿será por Haunter o Galio o algo? Pero es que raro, sí. Ah, vale, ahora me saca a mí mi Dreabus. Vale. Oh, Dios mío, ¿estamos confirmando que por una vez en la historia voy más rápido que tú? ¡Guau!
O sea, guau. Vamos a ver, porque yo estaba yendo más o menos lento porque pensaba que ibas por detrás. Digo, para no avanzarme demasiado. ¡Ojo! Aquí se puede el PC, aquí se puede el PC. Voy a soltar ya de una vez a Ultra. Sí, vamos, yo puedo. Vamos a sacar a Ultra, que está más muerto que muertín. Pues qué raro. Oye, no debería en realidad. Vale. ¡Oh! A mí ni me... Mira, tiene el amuleto. Sale con un amuleto. Vamos a ver marinero. Cómo salió Leandro, el Shadow Furret que capturé en el anterior. Naturaleza firme. Tiene una piedra solar equipada, súper útil. Flexibilidad, tiene sorpresa. Furia dragón. Bueno, no está mal. Presa y foco de energía, vale, guay. Bueno, no está mal. Vamos a mover. Yo tengo objetos. Aquí un Rockcraft que tiene recogida y tiene picotazo y picotalado. Vale, y luego tenemos a Lino, mi Yanma, que ha salido con naturaleza rara, que es neutra, y tiene impulso, que está guay, y tiene eco metálico, sorpresa, más psique y velocidad extrema. Bueno. Y bueno, aquí yo tengo a Gumi, que tiene estadísticas muy top y tal, tiene viscosidad, lo cual no me importa. Y tiene esporadogón, no me importa, y azulado no me importa, mofa no me importa, y tiene viento plata. Vale, lo dejaremos aquí en la caja de momento. Y vamos a meter a Yanma en el equipo de momento. Vamos a meter a Lino y a ver si puede aprender algo. Yo guay. De momento me quedo con 5. La verdad. Si de ser sincero. No puede aprender vuelo, vaya. Y aquí a la izquierda hay ruta nueva. Ah, bueno, no es que hay ruta nueva, el puente unión. Cuando tú estés listo, le damos. Como no hace falta esperarse tampoco. Es que mucho, no tengo MTs buenas, es que tengo MTs malísimas, tío. Idem, o sea, muy idem. Bueno, por lo menos puedo aprender sur, ya que tiene ataque especial. Vamos con más psique fuera. Vale, eco metálico le puede bajar la defensa. Bueno, venga, voy a... Pero espérate, ¿tú contra quién estás luchando ahora? Yo contra nadie, estoy utilizando al Lino. Ah, vale, vale. Subir de nivel. Bueno, pues ya que estamos voy a sacar a Gumi, ¿no? Vale, ya que tengo un hueco y tal. Vale, lo y saco, salimos. Venga. Vale, ojo. ¿Pedrita? ¿Eres tú Pedrita? No, Pedrita, ¿no? No, Pedrita. Vale, aquí hay tienda, ¿eh? Ah, cierto, dos. Las dos pociones. Oye, no, son 6, ¿no? Claro, o sea, en la segunda y en la prima había tienda, ¿no? En la prima no, pero en segunda sí. Y si no hay, pero es lo que hay. Pero sea, es una no ciudad. Nada, dos. No seas fantasma. Vale. Tramposillo. Vale, pues ahora hay que tirar para la izquierda. Madre mía, si puedo salir. Sí. Poke de ruta. Vale. Puente Unión. Vamos para allá. Espérate, porque me quedan 9 de Super Bowl. Me será suficiente. Vamos allá. Vamos para allá. Primero de la ruta de Puente Unión es. Primero de la ruta es. Un torchi. Ese lo tengo yo, ¿lo tienes tú? No. ¿Este se te murió? ¿Quién? ¿Gligar? No, lo tengo en el equipo. Mierda. ¡Se siente! ¡Segundo! Really. Bueno, tiene caramba. Que sí, que sí. Tú no tienes a Torchic, ¿verdad que no? No. Qué cabrón. Yo qué creo cabrón. Que tampoco. No, yo lo voy a capturar. Es que con impulso me mola. Un Torchic, tío, es brutal. Segundo es. ¿Este lo tienes tú? ¿También lo tengo? Pregunto. Numel. Hostia, ¿para qué lo dices? No tengo ni idea. Dame un segundo que la acabo de capturar. Creo que lo capturaste, pero se te murió. Puede ser que al principio de la serie voy a poner un montecito rápidamente. Se va a llamar. Vale, Carlos Vera. Dice esta vez si lo conseguí. Así que, Vera, un saludo al suscriptor y lo miro. Dame un segundo. Vale, rápidamente. Espora. Da igual, o sea, no tengo otra, o sea que. Ya. Por cierto, esto también lo he cogido de lo del dedo gordo del pie derecho, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Qué vale, puedo decir? Vamos con Super Bowl, venga. ¡Vamos! Número 20 conmigo. Uno. Dos. Vaya, dos. Sigue dormido, ¿vale? No, listo. No lo tengo, ¿eh? Buenísima, menos mal. Tenemos un Pokémon. Vale, pues seguramente deje a Yanma y coja a Numel de primeras, ¿eh? Vaya. ¿Sí? Despierta, giga drenado. ¿Tú crees? Yo creo que Yanma es mejor, pero bueno, como tú ves. Tiene 5 niveles menos y encima no tiene ataques, prácticamente. Vale, capturamos a Numel. Y Numel tiene giga drenado, o sea que está. ¡Oh! ¡Tenía teletransporte el Torchic! Pues menos, ¿qué potra tiene? No, es que le tiro a espora, y no da tiempo pues a hacer menos nada. Mal que no se te ha escapado. En fin, vamos a poner el mote a este Numel, que se va a llamar. Este Numel se va a llamar un mote de YouTube, de un comentario que se va a llamar Saucedo Contreras. Se va a llamar Contreras, que no te enteras, Contreras, jeje. ¿Qué no te enteras? ¿Eso qué es? ¿Una pullita hacia mí o qué? Sí, un poquito. Vaya, hombre. En verdad vaya. No lo era, pero me ha dado la idea y digo, venga, pues sí. Ya que estamos, ¿no? Bueno, se ha ido a la caja de muertos porque era la que tenía seleccionada y he leído, se ha ido a la caja de tus muertos. Digo, coño, qué violencia. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué fino! Cránidos, me podría haber salido Cránidos, tío. Oh, vale, Cránidos era bueno. Ve, yo sabía que había pokés que eran buenos, ¿no? En plan, en esta ruta, yo lo sabía. Me ha metido ultrapuño súper eficaz el Cránidos y me ha asustado. Te digo, me parece muy raro, un poco bug, que se pueda utilizar aquí el PC. A mí no me mires la palabra mágica es Oscar y ya pues. Oscar, bro.
No, no, pero me viene de lujo, así que me voy a callar. Vale, dejamos a Lino de momento en el PC y vamos a meter a mi querido amigo Contreras. ¡Que vamos no a ver te entera! ¡Naturaleza firme! Oye, ¿a ti todo Pokémon te salen firme o cómo va la cosa? No entiendo, bloquea... ¡Oh! Armadura ácida, bloquea... O sea, armadura batalla, bloquea golpes críticos. Lo que sí que puedo hacer, leche, sí, vamos a ver, vale. Caramelo, oh, ¡qué chulo! Me ha salido Cherubí salvaje, creo que no me había salido salvaje antes. Sí que ha salido, sí. ¡Velocidad vale. extrema por nivel! ¡Buenísima! Me viene muy bien. Tiene onda trueno, velocidad extrema, tiene golpe karate y no me acuerdo más. Giga drenado. ¡Cambio! ¿Qué? Piplu con mismo destino. ¡Cuidado! Wow. ¡Cuidado! Metemos a Scorpion. Amnesia. Vale. Que yo dejaba de el mismo destino, ¿no? Anillo ígneo, vale. Y ahora le puedo tirar. Golpe karate. Nada porque es acero, gilipollas. Vamos amigo. A tirarle todo. Buenísima, tornado. Uno menos. Y látigo, me da igual. Golpe karate, vale. No se muere, no pasa Corte nada. Corte furia, vale. Tornado y está fuera. Vale, guay, guay. Ganamos al doble esclefa. Ganamos a las gemelas y seguimos. Yo después me he dado cuenta, al igual que tú, que por ahí no se puede pasar. ¿Cómo? En no, plan no. de mierda. ¿Cómo que no se puede pasar? Ah, oh, otro Piplu, tío, qué mal. ¿Por dónde no se puede pasar? No me he enterado de nada de lo que me has dicho. Lo del Clefa, a la izquierda no hay nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que ahí no se puede pasar. Tienes, o sea, tienes que coger por debajo realmente. No. ¿Cómo que? Precisamente si vas por debajo no puedes pasar, tienes que luchar contra el combate doble de los dos Clefa. Ojo Bulbasaur. Y entonces ya si equivocado. Te has liado. Ah, vale, sí. Es que yo ya voy dos combates más para adelante, evidentemente, pero. Ah, vale. A ver. Vuelo. Ah, pues es cierto. Claro. Tiene que pasar por ahí. Vale, vaya. No se muere. Ayuda. Oh, vale, ha fallado. No sé lo que ha hecho, pero ha fallado. No y sé fuera. Con qué ojo lo he visto. Probablemente con el del culo, ¿no? Porque la verdad es que de verdad. Puño meteoro, te juro presente. Que pensaba que no. Vale, puño meteoro, me sube el ataque. No me sube el ataque, me paraliza encima. Qué suerte la mía. Ostras, tú. Vuelo. Presente, cuidado. Me cura, gracias el presente. Y me paraliza. Pantalla humo, verás. Y paralizado, mira, no me lo puedo cargar. Titular. ¿A qué no me lo puedo cargar? Super vaya. Telaraña, no puedo escapar. Uy, qué pesado. Super vaya. Titular menos fuera. Menos mal, fuera Fungus, vale. Vamos a cambiar. El siguiente es Fungus otra vez. Jet Blacky. Es que tengo. Ahora. Es que este no es mi equipo, bueno. Lo bueno es que Jet Blacky es potente, pero. ¡Oh, quemado! Bomba huevo, buenísimo. ¡Oh! ¿Qué? Cambio. Nada, nada, no ha pasado nada. Ha quedado todo en un. ¡Ay! ¿Cómo que no pasa nada? ¡Claro que pasa! ¿Qué? Turbuk tiene Trampadena y Llamarada contra el Snizzle. Cuidado, bueno, cuidado no, que estoy muy muerto. Si no, no hay que tener más o menos cuidado. Lo que hay es que tirarle una hiperpoción y ya está para que se salve. Tampoco te emociones. ¿Sabes lo que me ha salido salvaje que podría haber capturado, pero no? Give el Garchomp. Uff, vale, vamos a tirar vuelo otra vez. Llovizna. Mira, me lo puedo creer que tiene bote, vamos. ¡Qué feo! ¡Y me paraliza! ¡Qué feo! ¡Feísimo! ¡Guarro! Avalancha. Tengo que tirarle. Me falla, vaya tela, tío. Que si. Yo no tendré una max poción o algo, ¿no? Dos avalanchas seguidas. Vale, fallando. Me refería tres avalanchas seguidas fallando. Escúchame. Ya, ¿no? Piplum vale, contra pues Piplum, nada, vale. Estoy jodido. Pero ¡no! Bien jodido. Soy yo. Soy yo, menos mal. ¡Me he acojonado! ¿Qué le ha pasado? Saco 6 niveles al Piplup enemigo. Y pensaba que me había atacado él primero y me ha metido magnitud 10. Pero había sido yo. Menos mal. Hueso merango, bostezo, vaya. ¿Le estás llamando hueso merango? ¡Qué poco sí. respeto, ¿no? Me mola, es gracioso. Hueso merango. Es una mierda. Vale, ganamos y continuamos. Vale. Hay que cambiar. Que tengo este tocado. Vamos a meter a la señorita Normi. Mi única superviviente poderosa. Vale, y vamos por aquí. Vale. Tío, en serio. Pichaquín. Bosque, no, vaya. No, no, otro llamada, espérate, resístelo. Weavile, resístelo. Weavile, vale, lo resiste. ¿Vuelo? ¿Tú has entrado ya al bosque, vaya? No, porque estoy en este Turbuk que me ha jodido la vida. Así que la pues, respuesta es no. Pues como está randomizado, da igual, ¿no? Puedo ir atrapando yo. Sí, dale, dale, dale. Pues vamos para arriba. Vale, primero de la ruta del bosque, vaya, algo bueno es. Vanillite, nada, paso. Obligatorio utilizar corte, aquí me han jodido. ¡Qué hijo de puta! ¡Que yo deja de no poderte mover! ¿Será el karma? No, no, no sé ni qué es, pero el karma no es. Pero se me está acabando vale. el hiperpociones por tal de salvar el Weavile. Vale, segundo de la ruta es... Vaya. Pues nada, según la norma pichaquiana, tengo que capturarlo. Vale, Marip se va a llevar un mote y este va a ser de Twitter. ¡Ni eres... ¡Cárgatelo! ¡Me cago en tu vida! Perdón. Pichaco, por Dios, respira.
Mieres Fernando se va a llevar el mote. Muchísimas gracias por apoyarnos en Twitter, en el hashtag seguramente. Ahí está, Mieres se va a llevar. Un saludito. Y capturado, ¿vale? En la caja 1 y continuamos. Y lo peor es que me... ¿Qué más me podría haber salido? Lo peor de todo es que era una tía que me podría haber saltado y he gastado, creo que han sido 6 o 7 hiperpociones más un revivir por tal de salvar al Weavile. Yo la siguiente vez lo dejo morir, ¿eh? Pero muy seriamente. ¿Pero al final lo has salvado? Sí, lo he salvado. Pues pero ¿a coste de cuánto? Bueno, pues de mucho. ¿Lo has salvado? Ya, ¿qué? Bueno, pero ahora llegan los perros legendarios. Uy, los perros, los... Salían, joder, los perros salvajes, ¿eh? Bueno, en tu rom, en la mía no tiene por qué en absoluto. Hut, hut. Ni video, no. Cuidado, no me rayes. Pues, la verdad es que me da más igual. Vale, ahora me sale un turbo y salvaje y no tiene tramparena. Bien. Vale, pinchaquín, estoy a punto de llegar a la pedrita. Si yo ahora estoy entrando en el bosque, vaya. Mira, yo ya me dejo de milongas, pongo delante del todo a Gibel y a tomar por culo. Primer Pokémon de ruta y es un Spirit, si no me mola nada. Además, ¿lo tienes tú o no? O no, no, no. Sí, a mí me ha salido como 50 veces. Igual, de todas maneras, que no me mola nada. El segundo Pokémon de ruta. No me gusta a mí tampoco. No puedo huir. Escapamos, menos mal. Oye, con Contreras no puedo. Cherubi, bueno. Cherubi es más gracioso, ¿no? ¿No tiene sequía? ¿No tiene sequía? ¿Desde cuándo? Vale, hablamos con Pedrita. ¡Buah! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Oh, el Pokémon maravilloso! ¡Me ha asustado! ¡Te vas a decepcionar! Punchcrow. Punchcrow por la cara, en plan, quiere asustar a Pedrita, ¿vale? Pues vamos con... Ah, vale, porque él quiere sustituir por Hipno. Vale, pues ya está. Pensaba que iba a salir Hipno, se me ha ido. Vale, Agua 2 se lo falla, vale, bien. Pulpocañón, vale, fijar... fijar blanco, Pulpocañón. No se muere. Fijar blanco y fijar blanco, perfecto. Uno, ha fijado el blanco para fijarlo de dos, nuevo. Ganamos tres, y salvamos a Pedrita. Vale. Bien. Y este Cherubi, para no perder más tiempo, Dopio con doble P. Dopio 2 YouTube, un saludo al suscriptor. Un saludo al suscriptor. Yo ya he salvado a Pedrita. Yo estoy en ello. Bueno, vamos a ver. Haciendo corte por todos lados. ¿Cómo nos ha salido? Ah, y ahora me sale un Chespin. Bien, genial. Aunque no tengo buenos recuerdos de Chespin, La última vez se me inmoló. Escúchame, algo pasa aquí, tío. Mari, firme. Para una vez que te salgo malo, no te quejes, ¿no? Que he capturado 3, o sea, he capturado 4 y 3 son firmes. Popisha, por... ¡Me cago en la! Y ahora me sale un Larvitar salvaje, tío. La típica. Oye, aquí no había tal que un montón de vallas, o me lo he inventado yo. Sí, pero yo he pasado de... he pasado. Es que yo no sé dónde están. Estoy yendo a por Pedrita, pero juraría que por aquí debería haber algo. Está randomizado, puede ser un más revivir. Y no, por cierto, estoy, vamos, confirmamos. Tengo que cambiar la habilidad de este hombre, de Cherubi, porque ahora me ha salido uno con sequía. Hay algo que he puesto mal. Escúchame, debería tener sequía. Haciendo un cambio, he quitado a Contreras y voy a meterme a Mr. Haru. De segundo, pero ¿qué ataques? No entiendo, o sea, ¿qué pasa en este juego con mis ataques? ¿Qué pasa en este juego? Sorpresa, bueno, it's something. ¡Ah! ¡Ah, no me lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Es justo lo que estás pensando. No, es que no sé lo que estoy pensando. Razo. ¿Es algo bueno? Bueno, para ti es malo, para mí es bueno. ¿Qué? ¡Más revivir! Joder. Dios, mira que llevo tiempo diciendo lo del más revivir. Hombre, al fin, ¿no? Vamos, a ver, a ti ya te habían salido dos. A mí bueno, ni uno, demasiado. Bueno, venga. Palante. Venga, pedrado y fuera. Lo peor es que no me ha salido de una de las vallas. Me ha salido del objeto que hay detrás del árbol del fondo. Yo no me voy a quejar porque me ha aprendido Mr. Haru, que es el Bullpix Ráfaga, y tiene Mega Agotar y Sofoco, así que no está mal. Y oye, y Bullpix no tenía... Si tiene sequía, claro que tiene sequía. Claro que tiene sequía, ¿no? Claro, claro. Te quejarás, está bien, está bien. Así que nada más, vamos a dejar el episodio por aquí. Hemos rescatado a Pedrita. En el próximo episodio, rescataremos a los que queden, ¿qué digo? Terminaremos toda la parte de las islas y luego se venderán los pájaros legendarios. O sea, lo que se viene es tela. A lo mejor no me equivoco en la habilidad de Cherubi antes de terminar porque tiene clorofila. Ya, eso yo lo pensaré de cara a la ron final. Que queda poquito. Que estoy dándole muy duro a que sí, Shamork. Mucho, mucho, mucho. En fin, Getucilla, nos vemos en el próximo episodio. Dejad un likeazo con el culo y nos vemos en el canal de Pichaco. No, con el culo no. Adiós. En mi episodio le dan like con lo que quieren. Bueno, venga, vale. Te lo compro.